mi carrera ha sido buena, bien, linda. La verdad que estoy contento con lo que fue. También pude ganar la Supercopa Italiana con el Napoli. Entonces son, quizás siempre uno quiere ganar muchos títulos, pero los que me tocó ganar fueron lindos, vividos y sufridos. En términos de entrenamiento y partidos, las diferencias quizás es que hay muchísima más técnica y táctica en Europa y Sudamérica es más físico. Después, la diferencia más grande, sobre todo, está en el plano organizativo. Sudamérica todavía organizativamente viene muy atrás y siempre cuesta terminar de diagramar los torneos. Entonces, de ahí parte un poco el problema mayor. Bueno, qué sé yo, a mí me gusta y creo que es el puesto más importante de la cancha, entonces, sí, muy normales no, seguramente, porque tratamos de evitar lo más lindo que tiene el fútbol, que es el gol, pero no sé si loco, normales seguro que no. Yo jugaba de 5 cuando jugaba ahí en el barrio mío. Y nada, me gustaba atajar y quise y empecé a probar y bueno, ahí quedó. A mí me gustaba mucho, me gusta todavía hoy, ¿no? Porque está Mondragón, Farid Mondragón, colombiano. De Sudamérica también me gustaba José Luis Chilaver. Y después de Europa me gustaron siempre arqueros de la... De talla parecida a la mía, como Van der Sar en su momento, después obviamente Buffon es el más grande de toda la historia, no hay ninguno que se le pueda acercar. Dida, también me encantaba. Con ellos tuve la suerte de compartir una cancha, de jugar en contra, entonces siempre fueron modelos a seguir para mí. No tanto. Quizá al principio sí, hoy con las maneras de jugar y de entrenar que tienen la mayoría de los clubes que involucran, porque el juego en sí evolucionó, entonces involucran al arquero, no tanto, pero sí, en un principio quizás se aislaba mucho el puesto, pero hoy está todo mucho más interconectado. Fundamental, tener una buena comunicación y una buena relación con el entrenador de arqueros con el cual estás, por más que hoy sea diferente, estás mucho tiempo, la entrada en calor de un partido, es necesario que te puedas conocer bien y que tengas una buena relación para poder llevar adelante un buen entrenamiento, que te conozca, qué días puedes venir más cansado o menos cansado, entonces clave para mí. Bueno, hoy va a depender de lo que busque el club o de lo que busque el entrenador que va a buscar un arquero y la idiosincrasia del país. Fundamentalmente, creo yo que ataje primero. Después, obviamente, ese es mi gusto personal. Después, hoy es necesario una cierta ductilidad con los pies porque el juego evolucionó para ese lado, entonces es necesario que el arquero se involucre en el juego, en el desarrollo del juego. Pero creo que las características fundamentalmente van a depender de lo que quiera el club, del país y sobre todo de la intención del técnico en ese momento. Fundamental porque un arquero que no tiene la capacidad de resurgir después de un error va a cometer un montón más atrás, que eso es lo que le va a llevar a hacer un error tras otro, entonces clave.
La cabeza, la mentalidad ganadora de un arquero, la mentalidad para sobreponerse a cualquier inconveniente que pueda surgir en el juego, es fundamental. Sí, la experiencia y el aprender a manejarte, bueno, que también es parte de la experiencia. El arquero, por lo general, Amadeo Carrizo decía que se convierte en arquero y después se come 300, 400 goles. No todos en el mismo torneo, pero uno va aprendiendo de esas cosas y es claro que yo con el correr de los años me fui sintiendo mejor. Porque al principio quizás el ímpetu es todo fuerza, es todo velocidad y resolvés igual la jugada. A medida que va pasando los años, quizá hay cualidades físicas que van bajando, pero la lectura del juego, del balón, del posicionamiento en el campo, va mejorando. Entonces uno se siente mejor y más completo. Creo que es una ventaja en el momento. En el momento sí. En el momento es una ventaja que hoy, porque con este asunto de la pandemia, todavía acá en Argentina estamos a puertas cerradas y se escucha las indicaciones. Difícilmente en un partido normal se puedan escuchar una indicación que dé un arquero a un delantero, a veces sí, a veces no, pero creo que en el momento es una ventaja poder ver todo desde ese ángulo privilegiado. Después, cuando pasas para el otro lado de la línea, primero que estás en otra situación, después estás en otro ángulo y supongo que debe cambiar y debe ser muy, muy, muy distinto. Los que te atacan poco, porque mantener la atención y mantener la concentración por lo general es difícil. Cuando te están atacando continuamente, es lógico que vos estés preparado y listo para actuar. En cambio, cuando la jugada está lejos y el partido se desarrolla lejos del arco tuyo, se termina llegando un momento de relajación que puede ser perjudicial después. Bueno, es un poco lo que hablábamos primero de la mentalidad. Un arquero tiene que tener la capacidad de dejar ir el error, porque hasta mismo quizás ese error no termine en gol, quizás termine en una pelota que se vaya afuera y hay que reaccionar enseguida porque viene otra jugada y el equipo tiene que sentir que el que está parado en el arco está bien, está lúcido, está fuerte. Obviamente que a nadie le gusta equivocarse y cuando te hacen un gol, que nos hacen goles durante toda nuestra carrera y hasta el último día, un arquero puede cometer un error y puede seguir aprendiendo. Puede no, debe seguir aprendiendo de esos errores. Pero bueno, con el tiempo es la madurez. Lo he ido mejorando, me ha causado menos daño y me he castigado menos con el correr de los años por algún error que pueda cometer o por un gol que me hagan. Después intento no cometerlos, intento que no me afecte tanto. No es tan fácil, pero va atado a la pregunta que era sobre la mentalidad del arquero. Es clave que poder recuperarse ante cualquier incidencia que pueda haber en el juego. A la hora de entrenar, la intensidad. Intentar replicar tal cual la intensidad, si bien es muy difícil, tal cual la intensidad que se da en el juego, intentar llevarla a cabo en el entrenamiento, porque si no es muy difícil. Es muy difícil poder llegar al partido y no es prender una radio y que arranque. Entonces uno tiene que tratar de estar la mayor parte del entrenamiento o casi todo el entrenamiento intentando replicar esa intensidad y esa concentración que después va a llevar. Sí, el gimnasio es fundamental. Hoy la fuerza es fundamental en el fútbol, es clave, porque una buena estructura física previene lesiones, previene un montón de situaciones que quizás quedan
sobrevaloradas a veces y tiradas en un costado. Y es clave que la estructura física de un jugador de fútbol, no solamente del arquero, sea la adecuada. Lo mismo que con el uno, el jugador de fútbol trabaja con su físico. Y esto llevado a un auto, si uno le pone la mejor nafta y el mejor líquido de freno y el mejor aceite, va a funcionar mejor y va a tener una vida más larga, más útil ese motor. En el fútbol, el jugador de fútbol pasa igual. Si uno se alimenta bien, correctamente, con cosas de buena calidad y además entrena como tiene que entrenar y descansa lo que tiene que entrenar, la vida útil va a ser mucho más larga, va a ser mucho mejor, va a sufrir menos lesiones y va a tener un mejor rendimiento, sin ninguna duda. El secreto es llevar una vida ordenada, si bien no es un celibato, ni un castigo, ni una vida de monje, sí poder prestar atención a lo particular, a los pequeños detalles. Un buen gimnasio, un muy buen entrenamiento, una muy buena alimentación, descanso adecuado y ganas. Y ganas de poder aprender todos los días, porque si no queda en la nada eso. Debutó en primera. Tomate todo con mucho más calma, alimentate mejor, cuídate, ¿no? Porque siempre me cuidé, hacé más gimnasio y después a mí me cambió la cabeza ir a Italia con el entrenamiento de arquero. Entonces el entrenamiento de arquero en mi vida italiano fue un antes y un después en el 2005 cuando me fui al Palermo, pero bueno, no le puedo decir andate antes a Italia porque no tenía la oferta. Entonces creo que desde ese momento para acá pude ir puliendo cada día más detalles y nada, que siga disfrutando, le diría yo. A cualquier chico que debute, que intente mejorar día a día, que se cuide, que se alimente bien, que haga gimnasio, que preste atención a lo particular, a los pequeños detalles y que siga para adelante siempre.